Sofía Richie tuvo que esconder su embarazo hasta de su propia familia. Ella estaba aterrada por la forma en la que se enteró y así logró ocultar su creciente barriga del mundo. Sofía reveló su embarazo en enero de 2024 durante una entrevista con Vogue. Dijo que espera una niña y mostró su barriga de embarazada en una serie de fotos. Incluso compartió el audio de su ultrasonido y un video de la revelación del género en Instagram, donde ella y su esposo Jude Grange explotaron un globo lleno de confeti rosa. Es una niña. Estamos encantados y ansiosos por conocer a nuestra pequeña princesa. Pero este momento feliz oculta una verdad muy triste. Sofía decidió mantener su embarazo en privado durante mucho tiempo porque quería proteger su salud mental y la privacidad de su bebé. Me enteré muy, muy temprano. Tenía alrededor de 4 semanas de embarazo, estaba en un viaje a Milán para la Semana de la Moda y me sentía terrible, pero no le di mucha importancia, pensé que era el desfase horario. De regreso en Los Ángeles, Sofía se dio cuenta de que su periodo estaba retrasado, y una prueba de embarazo reveló la noticia a la feliz pareja, que rompió en llanto. Ella mantuvo el secreto hasta de su familia y de su amado padre, el cantante Lionel Richie. Cuando tenía 8 semanas de embarazo, finalmente le contó la buena noticia. Ambos lloramos, fue increíble, abrumador y tan difícil no gritarlo desde los tejados, pero sabiendo que estaba en una etapa temprana, fui muy protectora, incluso con mis amigos. A nuestras familias les llevamos una caja y le dije a todos que les había comprado un regalo de la Semana de la Moda de Milán. Todos estaban como, uy, Hermes, pero luego abrieron la caja y tenían las 3 pruebas de embarazo en ella. Así es como se lo dijimos a todos nuestros padres. Ver su reacción pasar de, estoy a punto de recibir un regalo caro, a, estoy a punto de tener un nieto, fue realmente conmovedor. Sofía también mencionó que no estaba publicando tanto en las redes sociales porque le resultaba difícil tener una conexión con sus seguidores cuando no podía ser honesta. También tuvo que cambiar discretamente su guardarropas y usar prendas holgadas o grandes abrigos para ocultar su vientre en los últimos meses y que nadie le preguntara nada. Dijo que espera ser consciente de la privacidad de su hija y permitirle elegir si ser una persona pública o privada. Sofía enfrentó algunos desafíos durante su embarazo, como las náuseas matutinas, los cambios hormonales y la expansión del cuerpo. También enfrentó problemas de salud mental, como ansiedad, estrés y miedo al juicio. Decidió convertirse al judaísmo antes de su boda con su esposo, quien es judío, y dijo que fue una elección personal que la hizo sentir más cerca de Dios y de su esposo. Dijo que aprendió mucho de su viaje de embarazo y apreció el apoyo de su familia y amigos. Sofía está emocionada por convertirse en madre y comentó que está agradecida por tener una niña. Se inspira en su propia madre y su hermana, y espera transmitir su pasión por el modelaje y la moda a su hija, así como su amor por la música y el legado de su padre. Sofía hizo lo mismo que otras celebridades que mantuvieron sus embarazos en secreto para cuidar su privacidad, como Kylie Jenner, Paris Hilton y la mismísima sirenita, Halle Bailey. Sofía y su esposo ahora están empezando una familia con muchos temores, pero también con gran alegría y expectativas. ¿Qué opinas de lo que hizo Sofía Richie? ¿Te atreverías a ocultar tu embarazo a tu familia y amigos?